Acabamos de dar la bienvenida al verano y nosotros vamos a celebrar esa maravillosa y mágica noche de San Juan. Estamos aquí en la capilla de San Juan de Tarazona, antiquísima, maravillosa. La gente está viniendo continuamente toda la tarde, se ha escuchado una misa, por supuesto, y luego nos vamos a ir a tomar el chocolate con bollo que nos van a ofrecer en el Parque de la Glorieta. También tendremos baile, tendremos un baile amenizado por la banda de Tarazona, como ya es un clásico, y después nos vamos a ir a la tradicional hoguera. ¿Para qué? Pues para quemar todo lo malo y que nos llegue todo lo bueno. Así que nosotros comenzamos la noche de San Juan. Pues 23 de junio, viernes, noche mágica de San Juan, y bueno, pues estamos con Tono Jaray, primer día de San Juan, primera noche de San Juan, del ya alcalde de Tarazona. ¿Cómo vamos a celebrar esta noche, Tono? Alcalde en prácticas casi todavía, ¿no? Acabo de empezar, llevo una semana solamente, ni eso siquiera. Muy bien, la verdad es que hoy, por ejemplo, el día ha sido fantástico. He celebrado mi primera boda también, ha estado un día muy interesante. Y la noche, pues fantástica con este día. Si se cumple la tradición que dice que el clima de esta noche es el que hay todo el verano, vamos a tener un verano caluroso como el pasado, ¿no? Ya veremos si se cumple la tradición o no. Y muy bien, encantado. La verdad es que esta noche me trae grandes recuerdos, como a todos nosotros, ¿no? Acababa el colegio, primera noche, la verbena en las piscinas. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Una tradición que se sigue y estamos delante, bueno, estamos en un sitio privilegiado, aunque sí. Ahora no podemos acceder del todo, es la capilla de San Juan de toda la vida. Yo me acuerdo de pequeños también de venir aquí a ver el santo y bueno, pues creo que se va a celebrar una misa. ¿Se ha celebrado? ¿Se va a celebrar? Una misa este año. Normalmente se celebra en parte en la vía. Este año, como está cortado el acceso por las obras, en lugar de hacerla en esta calle, la hemos hecho debajo, donde está la fuente. Y bueno, es un sitio muy majete, lo que pasa es que también hay más ruido de la carretera, entonces ha sido bueno, pues algo más difícil de oír la Eucaristía, ¿no? Pero lo que queremos intentar es que la podamos hacer dentro de la ermita en los próximos años y que podamos hacerla aquí dentro, que es el sitio ideal para hacerla, ¿no? La verdad es que el sitio, lo veis, es fantástico. Es precioso, fantástico. Sí, sí, sí. Se trata de eso, de rehabilitarla y que podamos visitarla por lo menos este día tan especial. Ahora, después de la misa, comienza, bueno, la fiesta, comienza el chocolate. Imagino que Tono estará repartiendo el chocolate con sus compañeros de la alcaldía. Sí. Además tenéis suerte porque no me gusta el chocolate, entonces no voy a comer nada, solo voy a repartir. Sí, 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 estamos casi todos esta noche allí repartiendo, siguiendo con la tradición. Hay casi 2.500 raciones de chocolate, espero que le llegue para todo el mundo y los bollos correspondientes para untarlo, ¿no? Sí, sí. Y después del chocolate, la famosa verbena, ya una tradición con la banda de Tarazona. Sí, sí, sí. Bueno, pues siguiendo eso, la tradición de hace muchísimos, muchísimos años, desde que éramos todos pequeños, ¿no? Creo que las verbenas empezaron en torno al año 60 o 70, cuando se construyó el entorno de la Glorieta, y la idea es seguir con ellas, ¿no? Y otra tradición que yo la conozco de hace menos años, que es la de quemar los deseos, los buenos deseos y los malos recuerdos del año pasado, pues a partir de entonces, a las 12 de la noche aproximadamente, con una hoguera que será en el interior de la Plaza de Toros Vieja. Ajá. y entre medio, pues un pasacalles con nuestros gaiteros desde la portallera hasta la Plaza de Toros, pasando por nuestro casco, fantástico, con las luces de las antorchas, muy bonito. Sí, sí. Hemos empezado con muy buen pie. Sí, sí, sí. Fiesta, con boda y sí. Con de todo, Toño. Hemos empezado trabajando, pero para rematar la primera semana de trabajo no está mal tener esto. Y la semana que viene tenemos otro remate también muy interesante, que son la romería del Kililay y las actividades relacionadas. Y además en Lituania y en Trasmoz también hay actividad este próximo fin de semana, no mañana, sino el siguiente, que es la celebración de esta jornada sobre brujería y la de los oficios perdidos en Lituania. Así que 2 semanas a tope para empezar el verano de maravilla, vamos.
Y mañana tenemos el 3x3 también. Y bueno, es julio y agosto, Tarazona, Cine Martínez Soria. Empezamos con un ranking de actuaciones, de actividades. Sí, no me va a quedar mucho tiempo para descansar, ¿no? Pero bueno, hasta ahora está bien, está fantástico. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Tono, muy amable. Te dejamos para que vayas a repartir ese chocolate que tú no vas a comer. No, tenéis suerte que tampoco lo hago. Pero que los demás lo vamos a probar, eso te lo aseguramos. Gracias, muchas gracias, muy amable. Con lo más animado de este día, de esta maravillosa noche, la tradicional verbena. Tenemos aquí al director de la Asociación Musical Banda de Tarazona, Diego Lainez, preparando ya todo un repertorio, supongo que a vuestro estilo. Sí, los que nos han escuchado en este concierto año tras año, que es uno de los más tradicionales y de los que a nosotros más nos gusta. Ya saben que innovamos cada año y cada año pues estrenamos 4 o 5 temas, y yo creo que los que estrenamos este año, que son más o menos pues 4 o 5 temas, siempre buscando agradar a todo el público, han hecho estos nuevos temas que nos quede, la verdad, un programa muy muy atractivo. Yo creo que uno de los más atractivos, si no el más atractivo, de todas las verbenas que hemos hecho. Yo creo que os va a gustar a todos. ¿Se pueden desvelar esos temas? Bueno, yo creo que lo mejor en la música es que los desvele el oído en vez de decirlo de palabra. Vamos a disfrutar de la música en vez de explicar hoy. Y nada, se queda al gusto de cada uno para que vayáis descubriendo esas sorpresas. Los tiempos cambian, las modas cambian, las verbenas cambian. Los repertorios han cambiado, Diego. De las tradicionales verbenas de hace muchos años ahora, ha cambiado ese repertorio. Sí, y también porque lo que ha cambiado es fundamentalmente la banda. Si lo veis y nos habéis visto en los últimos años, pues los tiempos nos han llevado a que sea una banda muy joven, lo cual tiene su parte buena y su parte mala, pero para nosotros es un orgullo tener a un montón de adolescentes que parece que en los tiempos en los que corren es muy difícil atarlos a algo cultural, algo que requiere tanto esfuerzo. Entonces lo que hacemos nosotros en la banda, por más que lo que hoy veis es el resultado, a nosotros lo que nos llena de verdad es que con el trabajo pausado, detenido, que ya sabemos que la música ha de ser así, al final los chavales pongan todo de su parte, en vez de gastar su tiempo en descansar, cuando salen de la escuela, del conservatorio, de sus trabajos, no, pues quieren poner su granito de arena para crear cultura en nuestra ciudad. Y el repertorio que hacemos hoy, que en parte es tradicional de otros años, pero todo esta innovación, estos estrenos que hacemos, pues son el trabajo de muchos meses, porque supongo que nos escuchará gente que tiene a sus hijos, que tiene familiares o que ellos mismos son músicos y saben lo que cuesta trabajar y el resultado a largo plazo que requiere el preparar una obra musical. Y hoy culminamos el trabajo de los últimos meses aquí en esta verbena de San Juan. Una gran agrupación, una gran banda, tú lo has dicho, cuando salen del conservatorio, gente formada. Sí, tenemos la suerte de tener el conservatorio en Tarazona, no me canso de decirlo nunca y animo a todo el mundo, aprovecho una vez más los micros para decir que una enseñanza musical, y tenemos la suerte de poder disponer de ella en Tarazona, como en muy pocos sitios disponemos en Aragón, no es solo la formación musical, es una formación en valores, una formación en compañerismo, porque la música, sin estar de acuerdo y sin ser compañero del que tienes al lado, no se puede hacer. Entonces nos llena de valores
que te forma, pues eso, como persona, mucho más allá de la música. Y nosotros, pues en la banda, es uno de nuestros objetivos principales también, el formar a personas más allá de músicos. ¿Se puede decir que hablamos de una banda especialista en bandas sonoras? Bueno, pues precisamente yo de lo que me encargo a la hora de diseñar los conciertos es, por un lado, de intentar satisfacer el gusto musical quizá del público, pero sobre todo tenemos que mirar también a la gente que tenemos dentro de la banda. Y tú lo decías, una banda que ha cambiado también mucho con los años, ha llevado a hacer un tipo de verbena distinta, pero también un tipo de conciertos pues diferente, ¿no? Y es mucho más fácil que los jóvenes estén más cercanos al cine, a las series, a grupos musicales modernos, y por eso es un poco también lo que llevamos planificando en los últimos años, pues también con éxito, porque creo que es un repertorio que a todo el mundo nos gusta, la banda sonora. Y además hay clásicos. Os dejamos, que tenéis que terminar los ensayos, la preparación, y luego pues todo el mundo de verbena. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que os guste. Mari Carmen, técnico de cultura y de festejos del Ayuntamiento de Tarazona. Exacto. Muchos años repartiendo chocolate el día de la noche de San Juan. 27, efectivamente 27 ya. Estamos viendo una fila impresionante, todos los concejales, el nuevo alcalde repartiendo chocolate. ¿Cuándo se prevé que finalice esto? Porque acabamos de empezar, pero hay mucho. Como podéis ver, la fila llega hasta el final de Paseo Gabriel Cisneros. Hemos empezado a las 9 en punto de la noche, pero si pasa como otros años, pueden ser las 12 menos cuarto, podemos enlazar el chocolate con la hoguera fácilmente. Ahora es el chocolate con los bizcochos, pero luego viene algo más. La verdad es que sí, la verdad es que después del chocolate y de los bizcochos tradicionalmente se sirve el moscatel. La gente que ha tomado el chocolate, hay veces que concuerda chocolate y moscatel, porque hay gente que ha tomado el chocolate a primera hora y nos dice, ¿cuándo sacáis el moscatel? ¿Cuándo sacáis el moscatel? Pues la verdad es que sí, después sacamos un moscatel, los bizcochos y luego nos vamos a bailar con la Asociación Musical Banda de Tarazona y luego a la hoguera. ¿Qué prefieren? ¿Se apuntan más al chocolate, al moscatel, a las dos cosas? A las dos cosas. El chocolate la gente repite, la verdad es que está muy bueno y la gente repite, pero hay gente fija al moscatel. Estamos, ya te he dicho que estamos terminando el chocolate y ya nos están diciendo por el otro lado, ¿nos vais a dar el moscatel? ¿Va a haber moscatel este año? O sea que la gente ya sabe que el moscatel es el punto final de lo que es el reparto de chocolate. Nosotros vemos este despliegue, pero detrás de todo esto hay una preparación. Cuéntanos un poco cómo se prepara. A ver, como ya sabes, casi todas las actividades de festejos son lo que a la gente le gusta, es lo que se programa, y entonces todos los festejos tradicionales tienen ya un guión predeterminado. Nosotros todos los años pues preparamos, estimamos más o menos el chocolate que vemos según el fin de semana, si tocan fin de semana, si tocan entre semana, y ya pues eso, encargar chocolates, encargar todas las viandas, todo lo que va alrededor del chocolate, el moscatel, hablar con la banda para preparar la verbena, hablar con la brigada a la que agradecemos el esfuerzo que hace, porque nos ayuda a preparar lo que es la hoguera en la Plaza de Toros Vieja, está ayudándonos a repartir, y la verdad es que esto parece que no es nada, pero todos los festejos llevan una preparación por delante. Cuando la gente viene a por el chocolate, viene también a por más fiesta. Estamos hablando de la Sociedad de la Banda de Tarazona, la tradicional verbena. Sí, sí, la gente que sale a San Juan sale a todo, se apunta a todo, al reparto de chocolate, a tomar el moscatel, a bailar los bailables con la Asociación Musical Banda de Tarazona, y luego ya también a disfrutar de la tradicional hoguera, donde depositamos todo lo malo y esperamos que nos traigan todo lo bueno para lo que queda de año.
hay más localidades en la comarca, más barrios de Tarazona que también celebran la fiesta de San Juan, esta noche mágica. Sí, sí, la verdad es que en todos los pueblos de la comarca hay hogueras, las tradicionales hogueras, y aquí también hay tres barrios que el ayuntamiento les proporciona ayuda para que repartan el chocolate, que son el barrio de San Miguel, el barrio del Cinto y el barrio de La Almeora, porque esos tres barrios colaboran con el ayuntamiento, porque luego hay una tradicional bajada de gaiteros que baja desde la parte alta de la ciudad hasta aquí a acompañarnos en la hoguera, y la gente que viene en ese pasacalles son los que llevan las tradicionales antorchas con las que se enciende la hoguera de la Plaza de Toros Vieja, ¿vale? Pues todavía queda muchísima noche, muchísima magia. Te dejamos que sigas repartiendo chocolate y organizando esta maravillosa fiesta. Muchas gracias, Mari Carmen. Nada, a vosotros, y que disfrutes de la noche de San Juan. Brigada Municipal también trabajando para esta noche de San Juan. ¿Cómo se vive desde la Brigada Municipal todo lo que hay detrás de lo que estamos viendo nosotros ahora? Pues hay que prepararlo, preverlo, porque ha habido muchas más actividades. Pero bueno, sabemos más o menos lo que es. Y bueno, antes también el chocolate venía y teníamos que, ahora lo traen. Hay cosas que se van quitando. Pero bueno, es logística, más o menos. Porque lo reparten ahora los concejales y el alcalde. Entonces nosotros, más o menos logística, un poco de apoyo y preparar, por supuesto, todo el material que hace falta. Un secreto, ¿por qué tenemos la suerte de tomarnos el chocolate caliente después de tanto tiempo? ¿Qué hacéis para que esto se mantenga caliente? Pues ahora, antes se venían en unas tinajas grandes que eran ya así, o sea, tenían pues como lo que es un termo, parecido a eso, ¿no? Pero ahora ya incluso están, vienen en la furgoneta preparados, este catering. Entonces, de esa forma, pues no está en el calentador. De hecho, si a lo mejor lo sacan y está mucho rato, lo vuelven a meter para que se mantenga caliente, que es la gracia del chocolate. Sabemos que eres músico, tenemos una maravillosa banda aquí amenizándonos. ¿Qué te parece este repertorio que estamos escuchando? Pues es el propio, porque además, bueno, el director y una componente, María es mi hija, el director es mi yerno, y lo conozco, bueno, lo conocemos todos, y aquí hace pues lo que procede, pues lo que es en una noche de San Juan más pertinente, ¿no? Pero bueno, sabemos todos que tiene, innova mucho normalmente, hace cosas muy, muy bonitas y muy buenas. Vive la música. Y ahora que no nos oye nadie, ¿para cuándo el próximo concierto de los Walker? Pues ahora mismo estamos en proceso de grabación, entonces hemos dejado un poquito de lado lo que son las actuaciones en directo, pero teníamos unos temas que ya tocamos, además, en el último, bueno, alguno no, pero poquitos, y queremos grabarlo. Vamos a nuestra marcha, nos gusta, nos encanta, es una manera de evadirnos, como el que va a cazar, o como lo vivimos, nos encanta, y entonces, pues mientras podamos, seguiremos a nuestra marcha. Ahora estamos grabando, luego presentaremos en Zaragoza, hacerlo mínimo en Zaragoza, hay alguna cosita más y conciertos, pero bueno, ya no es tanto que nos gusta tocar en directo, ¿no? Es más el que somos como una familia, entonces pues nos gusta, van saliendo cositas, las vamos haciendo, y si a la gente le gusta, pues mejor. No sé, igual tocamos este verano, no lo sé. Bueno, pues entonces os escucharemos. Muchísimas gracias. A ti. Váyame. Noche de San Juan también para los perros. Vienen las mascotas con los dueños. ¿Cómo se presenta esta noche de San Juan? Bien, muy bien. Para mí muy bien, cariño. Espero pasarlo bien ahí en la hoguera. Si nos asusta este y nos tenemos que marchar, pero muy bien. ¿Está rico el chocolate? No lo he probado todavía. Yo pues sale, le dejamos para que no se le enfríe. Muchas venga, gracias. Gracias, Ruba. Your shoes, man, I did.
parecía que terminaba esto, pero no termina, suma y sigue. Pero está muy bien, la verdad que se agradece que los ciudadanos vengan y compartamos este rato de alegría, ¿no? Es un rato de esparcimiento, de juntarnos, de podernos ver las caras y de compartir un rato pues, tomando un buen chocolate, como toca. Tú como tono, como nuestro nuevo alcalde, primer año. Sí, es el primer año, pues muy contentos, muy ilusionados, porque veo que hay un equipo muy, muy bueno. Y bueno, y con Tono es una persona excepcional, la verdad es que yo muy alegre, la verdad, estoy muy contento y con mucha ilusión y espero que los ciudadanos pues también estén ilusionados con la nueva corporación. Gracias. Lourdes, ¿cuántos años repartiendo ya chocolate? Pues 4. Esta es mi segunda legislatura, encantada, la verdad es que es una de las festividades populares que me gusta mucho porque se ve a toda la población y la verdad es que en verano, qué mejor forma de empezarlo con fiestas de los colegios, graduaciones y que está todo el mundo en la calle, la verdad es que es maravilloso. Pues a por otros 4 más. Venga, por 4. Nos vemos el año que viene otra vez. Seguro. Muchas gracias. A vosotros. Sí, de nueva generación. Y nosotros somos veteranos. Mari Carmen y yo somos veteranos ya. Pues yo 8. Este es el 9.º. ¿Qué tal si ha terciado la tarde y ya entramos en la noche? Pues muy bien, muy bien. La temperatura maravillosa, la gente. Ha venido muchísima gente, pues perfecto. Queda todavía mucho, luego viene la ronda del moscatel. Repartiremos el moscatel cuando esté todo el chocolate repartido, porque todavía hay gente que sigue viniendo, y luego nos tomaremos un poco de moscatel y disfrutaremos de la banda, por supuesto. ¿Algún baile es esto? Es posible, ¿verdad, Mari Carmen? Pues sí, este año lo merece. Nos vamos a la banda, nos vamos con la banda. Gracias. Hasta luego. Y aquí tenemos una pareja de jóvenes que han venido a disfrutar pues, de la noche de San Juan y que creo que además acaban de aterrizar en Tarazona, ¿no es así? Sí, ahora mismo. Acabo de llegar hace menos de una hora aquí y derechito me he venido a disfrutar de esto. Que te has encontrado con este bullicio y has dicho me voy a tomar chocolate y a marcarme unos bailes. Sí, yo me he avisado porque creía que esto no era hoy, o sea, creía que era otro día y dije, ocho, venga. Además, es reencuentro también de colega y demás, así que a disfrutarlo. ¿Qué te parece esta noche de San Juan, esta festividad, esta tradición que se celebra en Tarazona? Muy bonita, o sea, yo llevo años que me la estoy perdiendo, pero este año, no sé, la pillo con ganas un poquito, a ver. Y aquí tenemos también otra chica joven que también está celebrando la noche de San Juan, que queda mucho, mucho todavía por celebrar. Cuéntanos un poco qué te parece a ti. Pues también muy bien, además es el principio del verano y también para reencontrarse con la gente que está afuera todo el año y todo eso es muy bonito, yo pienso. Os veo con el chocolate, ¿sabéis que luego hay más cosas? Ah, no. No sabía. Pues luego hay moscatel. Ah, mira. Eso está bien. Así que os dejo para que hagáis la doble fila. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora nos toca a nosotros, porque también nosotras nos vamos a tomar el típico chocolate de San Juan. Ahora ya con muchísimo bullicio, muchísimas ganas, previos al moscatel que vendrá después y escuchando de fondo esta maravillosa banda de Tarazona. Queda muchísima noche, como estamos diciendo todo el tiempo, y de aquí nos iremos a la hoguera. No sé qué hice esa noche y no me traicionó. Ahora que llega y no hay chance.
vemos como la hoguera se está tragando todo, todo lo que ha pasado y que no nos gustaría que hubiera pasado. Tras esta noche mágica, todo a partir de ahora será bueno. La hoguera es impresionante, despide papelitos por todos los sitios y la verdad es que es una noche maravillosa. La plaza está llena de gente y ha habido una aceptación tremenda. Esta tarde cuando empezabais a repartir el tradicional chocolate. Hemos llegado al final de la noche mágica, comienza la madrugada, maravillosa hoguera, la gente está como loca quemando lo malo para que salga y venga lo bueno. ¿Qué quemamos de lo malo y qué esperamos de lo mejor? Pues no tengo nada que quemar, hasta ahora es todo perfecto, la verdad, está bien, ha sido un año fenomenal, hemos disfrutado mucho y está todo bien. Y sobre lo bueno, pues no sé, seguir creciendo en Tarazona, ¿no? Hacer una Tarazona mejor, lo hemos dicho muchas veces, un sitio donde se pueda vivir mejor, donde sea tengamos una ciudad más amable para las personas, donde podamos crecer, donde las personas tengan oportunidades. Pues no podemos pedir más. Si conseguimos eso, estará todo muy bien, seguro. Y lo haremos, además. Y tenemos aquí a Mila, técnico también de Cultura del Ayuntamiento. ¿Qué nos queda ahora después de que ya la hoguera está prácticamente bajando el fuego? Sí. Mila, buenas noches. Buenas noches. Igualmente a todos los que nos están viendo. Mira, pues ahora los bomberos se ocuparán, por supuesto, de que la hoguera quede extinguida, pero hay gente de Tarazona que cumple con dos tradiciones. Una es ir a San Juan a lavarse la cara. Antiguamente se lavaban directamente pues en el lavadero con el agua del manantial. Ahora hay una fuentecita abajo que cumple la misma función con agua potable. Y también es el momento de la recogida de nueces verdes, localizar un nogal, recoger nueces verdes y hacer vino de nueces que se consumirá en Navidad, con vino, con azúcar y con las nueces peladas, por supuesto. Y se dejan embotar y en Navidad, Nochebuena, se consume ese vino de nueces recogidas en la noche de San Juan. Yo creo que es una tradición muy bonita y mucha gente recordará en su casa pues ese vino de nueces que hacían sus abuelas o sus tías o sus madres. Macerao y mágico, supongo. Hombre, con propiedades mágicas para aguantar hasta el año siguiente, que es lo que deseamos a todos, claro. Pues feliz noche, San Juan, Mila. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Muchísima gente joven este año en la hoguera de San Juan y muchísima gente, los más pequeños, que también están disfrutando de este día. Nata, ¿qué te ha parecido esta hoguera? ¿Habías estado ya antes? Sí, cuando tenía 6 o 5 años. ¿Qué has quemado? Cuéntanos qué has quemado para que se vaya lo malo. Deseos míos. Algo de estudios y esos. ¿Preocupado por los estudios para el año que viene? Sí. Pues a partir de ahora, como esta noche es mágica, se te van a cumplir todos los deseos, los buenos. Ya. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Quemar los papeles. ¿Y el chocolate? También, estaba muy bueno. ¿Repetiremos al año que viene? Sí. Pues, feliz noche.
Cerramos esta noche, ya nos vamos todos a descansar, algunos no, ya hemos oído que hay unas tradiciones en Tarazona que todavía se mantienen, pero ahora estamos con los bomberos de Tarazona, los bomberos de la Diputación de Tarazona. Claro, ahora nos quedan los rescoldos, como decimos aquí, hay que apagarlos, y no sé si lo dejáis que se consuma del todo o ya estáis preparados para apagar todo esto. Bueno, buenas noches. Lo primero, estamos de prevención, hemos estado un poco controlando que el fuego no se vaya, evidentemente, y ahora cuando yo creo que nos darán ya la orden un poco de extinguirlo y apagarlo y dejar ya que no haya ningún peligro. Sí, porque además es un entorno maravilloso, la Plaza de Toros Vieja, siempre sale todo bien, no tiene por qué salir mal, pero ¿qué previsiones tenemos si en algún momento puede pasar algo? Bueno, pues la dotación que tenemos somos, en este caso aquí, nosotros dos, y aparte hay otros dos compañeros esperando en el Parque de Tarazona, por si hubiera cualquier incidente, nosotros avisarles y en cuestión de minutos estarían aquí apoyándonos para cualquier siniestro que hubiera. Hasta la fecha no ha ocurrido nunca nada, por lo tanto no es normal que ocurra. No, lo normal es que transcurra todo en condiciones, que la gente se comporte y como hemos visto no haya ningún incidente. Y ahora, pues eso, dejar que se quemen los deseos o los malos deseos que han echado al fuego, que se consuman y en el momento que baje un poquito el fuego, pues ya extinguirlo y dar por terminada la noche. Con la temperatura que hemos tenido y sin viento y sin mal, que ha hecho una noche estupenda, pues no ha habido ningún peligro. Además ha quedado precioso, sabemos que estamos a salvo, que no pasa nada, repetiremos el año que viene. Muchísimas gracias. A vosotros. Y con esto y un bizcocho, como se suele decir, acabamos de finalizar la noche de San Juan aquí en Tarazona. Toca descansar, porque ya han apagado la hoguera y porque además mañana tenemos muchísimo que disfrutar durante todo el fin de semana, que está cubierto de actividades con este buen tiempo, con esta bienvenida al verano, así que descansamos y mañana más. ¡Feliz noche de San Juan para todos!